La presa Endo, ubicada en Tula, Hidalgo, es un foco de infección. Esta presa fue una de las infraestructuras más importantes de la región, construida en 1952 para controlar el caudal del río Tula y abastecer de agua a la agricultura local. Sin embargo, hoy enfrenta una grave crisis de contaminación. A lo largo de los años, la presa ha recibido aguas residuales sin tratar provenientes de la Ciudad de México. Todos esos desechos tóxicos de la ciudad más contaminada del país son enviados aquí. Por eso lo que ha provocado una acumulación de metales pesados, químicos y bacterias en el agua. A pesar de la construcción de la planta de tratamiento de Atotonilco, no tiene la capacidad suficiente para tratar el enorme volumen de aguas contaminadas. El 28 de septiembre de 2024, el gobierno federal publicó el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se declara zona de restauración ecológica el área de influencia de la presa Endo, que abarca 8 municipios de Hidalgo. Esperemos si esto se cumpla. Aunque se han tomado algunas medidas, los expertos señalan que la contaminación sigue siendo un grave problema y exigen un mayor esfuerzo en infraestructura y control de desechos. La presa Endo es un símbolo de los desafíos ambientales que enfrenta México y su recuperación. Depende de una acción urgente. Ya ven, así como hay lugares bonitos. Tenemos lugares muy feos y contaminados, especialmente en las afueras de las grandes ciudades.